el torneo es un partido y hay que dejar todo. Yo creo que era el partido que esperábamos, peleado hasta el final. Por ahí sacamos una pequeña diferencia que la pudimos mantener y bueno, eso hizo que bueno, lleguemos al final parejo, pero que nos sobre un poquito para, con la ventaja que sacamos para quedarnos con el triunfo. Por suerte hoy tuvimos fuerte de la cabeza, supimos sacar adelante este partido y bueno, se nos abrió el aro a lo último, la verdad que lo veníamos esperando porque venimos trabajando para esto. Yo hace un año y medio que estoy con los chicos, son buenos chicos, entrenamos para esto, la verdad, porque jugamos un torneo federativo y perdimos los 14 partidos, pero bueno, sabíamos que este torneo, nos preparamos para este torneo y bueno, ahora ya estamos, ahora el domingo hay que esperar qué pasa. Sí, yo quiero que sea contra Unión. Ahí está Martín, pero yo quiero que sea contra Unión porque son candidatos, la verdad que son candidatos. Y bueno, no, la verdad que el domingo ojalá que pueda ser contra Unión. Los chicos juegan muy bien, juegan el básquet, hace años que se conocen. Martín está haciendo un buen trabajo en Unión y bueno, va a ser ojalá si es con ellos, va a ser un partido abierto, lindo, de mucha fricción como lo fue hoy. Y bueno, también como te dije hoy, es a un partido y bueno, son 40 minutos. A dejar todo dentro de la cancha y que te saquen con los pies para adelante.
verdad es que siempre se nos complica con Menú. En la regular ganamos dos partidos por un margen de 3 puntos. Ellos se hacen fuerte a su manera, jugando fuerte, tienen los pivots, no son altos, pero juegan fuerte. Esa es su manera de jugar y bueno, les da resultados, están acá en el cuadrangular, digamos. Como verán, nos hicieron 19 puntos en cada cuarto en el primer tiempo y en el segundo hicieron 6 puntos en el tercero y 2 en el segundo, creo, si no me equivoco. Sí, hubo entre nosotros, un poco de Martín, un poco de nosotros, que no podíamos estar jugando con esa modorra que teníamos y bueno, lo sacamos adelante. Jugar con mi club, el club de toda mi vida, es otra cosa. Si bien con Atlético me gustó mucho, hice muchos amigos, hice muchos amigos y me gustaba también jugar, pero bueno, con Unión es otra cosa, completamente. Mantengo el invicto, filmalo, tomalo al profe. Venga, profe, venga. ¿Sigo invicto? Sí, pero tú estás así. Bien. Sabíamos que iba a ser así el partido, íbamos a definirlo en el último cuarto. Partido parejo, como se fueron dando todos los partidos en la fase regular. Creo que hoy en día no hay ningún equipo que saque la gran diferencia y bueno, así lo pagamos nosotros en algunos casos, que entramos en algunos partidos muy relajados y nos costó, caso segundo partido de Peñarol. Sabíamos que no podíamos entrar con ese chip. Nos costó así todo entrar un poco en juego, pero bueno, el segundo tiempo cambiamos la cabeza y creo que se vio reflejado un poco en la defensa. Y sí, en ataque nos costó, no encontramos nunca la vuelta, por ahí algunos arrebatos individuales nos ayudaron a salir, pero bueno, sabíamos que si defendíamos bien el partido lo íbamos a llevar. Mantenemos el invicto, está todo bien. Sí. Está todo bien. Me gustaría saber qué le dijiste en el entretiempo a los muchachos y en qué tono, porque te fuiste antes de que termine el segundo cuarto al vestuario. Sí, bueno, me fui porque estábamos defendiendo zona y una penetración por el medio. La verdad que defendimos muy mal el primer tiempo y bueno, obviamente con mucho énfasis en el tema defensivo. Me parece que lo entendieron, que defendieron con más intensidad, con más inteligencia también. Nosotros ya los conocemos a ellos, sabemos qué jugadores son tiradores, cuáles no, y estábamos defendiendo mal. Pero bueno, el tercer cuarto defendimos bien y ahí fue cuando pudimos arrimarnos y empezar a sacar la diferencia. Estaba un poco cerrado el aro en el primer tiempo, creo que también erramos algunos tiros que no eran, que son tiros lógicos nuestros, un par de tiros al lado del aro, algunos triples. También por ahí con este frío a veces rotar tanto, yo sé que es contraproducente porque por ahí el jugador se enfría mucho. Le pasó a Mati Loro, que entró helado, viste, que tuvo 2 o 3 ofensivas muy, muy perdido. Pero yo le decía a los chicos que no me importaba tanto el ataque, si nosotros estábamos bien en defensa, yo sabía que íbamos a ganar y bueno, ahí es cuando reaccionamos. ¿Y el 9? ¿Qué partido esperas? Y un partido en el cual tenemos que ser inteligentes. Con ellos no jugamos este año, pero pudimos verlo un poquito antes del partido nuestro. Un equipo que le gusta correr la cancha, un equipo que le gusta el tiro de 3 puntos. Si bien no jugamos este año, los conocemos. Vamos a tener que ser prolijos en la ofensiva para que ellos no puedan correr, estar atentos con el tiro exterior de ellos, con el rebote ofensivo, porque cargan el rebote ofensivo. Bueno, ya mañana pensaremos un poco en el partido del 9.